pràcticament tothom parla d'un nou model econòmic, d'un nou model productiu, però és evident que s'utilitza molt com a titular, però segurament darrere d'això no tot el món té la mateixa idea del que representa el nou model productiu o el nou model econòmic. Sobretot partits que ja s'han governat i que hem vist que si ara volem canviar el model productiu o el model econòmic, mentre s'han governat han tingut la possibilitat de fer-ho i no només no ho han fet, sinó que han anat en direcció contrària. No? Per tant, valia la pena que nosaltres marcarem un poquet de territori en aquest sentit, perquè nosaltres sí que ens creiem este canvi necessari del model productiu, canvi del model econòmic, i ja parlarem avui, però si no és un canvi molt més ampli d'això, no? Sinó pràcticament estem a les portes d'un canvi de civilització. Per poder aprovechar de manera positiva el hecho que haya cambio climático y pocos recursos es el elemento distintivo de la ecología política. Aparte de quejarnos que todo va muy mal, creo que una cosa importante que por ejemplo nos divide un poquito de la izquierda tradicional es justamente esta capacidad de poder sacar de elementos negativos como son los cambios climáticos y el hecho que tenemos pocos recursos naturales y energéticos, el hecho que esto puede llevarnos a desarrollar nuevas tecnologías, a desarrollar nuevos modelos de producción, a hacer que el trabajo sea más distribuido, a implantar nuevos modelos de governance, o sea, de distribución de poder, que pueda efectivamente ser mejor para mucha gente. Yo, con el problema que vengo teniendo ya desde hace bastante tiempo, no es un problema con sus discursos. Yo estoy seguro que podría ponerme de acuerdo con Pedro Sánchez si le traemos aquí y le preguntamos. El problema es que sé positivamente que no lo van a hacer, porque es que ya son varias ocasiones en las cuales, pues es que cosas pequeñitas, como aparentemente pequeñas, como el cierre de la central nuclear de Garoña, algo que estaba en su programa, una central nuclear pequeñita de 460 megavatios, irrelevante para el sistema eléctrico español, que estaba contemplado en su programa. Y cuando llega la hora de la verdad, pues Zapatero tiene miedo y la cierra, pero poco, ¿no? Pues poco lo que siempre hace el suelo, pero poco, ¿no? Y entonces la cierra, pero dice, bueno, pero luego en 2013 que se revise y ya que Rajoy decide la prueba hacer. Antecesores, hemos abierto caminos que luego otros han aprovechado, tal vez mejor, ¿no? Han tenido más capacidad de aprovecharlo. Pero nosotros, lo recuerdo, fuimos los primeros que en España en una campaña electoral dijimos, renunciamos a créditos bancarios. La elección de nuestras listas en 2011 fue a través de primarias abiertas a la ciudadanía. Hacíamos lo que ahora otros están haciendo y yo me harto y me desespero un poco cuando dicen los primeros que hacen primarias abiertas, que además ni siquiera son primarias abiertas, son planchas y tal. Es decir, nosotros somos los nuevos, o somos por lo menos parte de ese movimiento. Pero el cambio está viniendo de abajo arriba. Quiero decir que nosotros lo que tenemos que hacer es impregnar de nuestro discurso ese cambio y realmente hacerlo un discurso dominante por encima de nuestras posibilidades, que diría Rajoy. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Sí, bueno, pero en el mundo de obra, la buena gestión de residuos, la agricultura biológica o la movilidad sostenible, para estos aspectos, para nosotros son clave, son intensivos en cuanto a la casa. Y de otra manera, pues ya veía que donde no vamos a poder crear 2.000 o 3.000 puestos de trabajo que hacen falta. Claro que también hace falta mucho dinero en esta sociedad, en la educación y tal, pero eso sí que tiene que trabajar la pública. Es decir, una mujer que cotice, que pague impuestos, una gracia, para poder desarrollar todo lo que nos han ido robando en temas de sanidad, en temas de educación y de bienestar social. Sí que es verdad que podemos plantear algo de los recursos económicos, de todo lo que es las concesiones que se han ido dando a la sanidad, a la residencia, a la educación, que es dinero que está llevando unos pocos en dinero público. Para saber lo que hay que hacer para demostrar que nosotros podemos gobernar, pero que tiene que tener una conexión quizás más emotiva, menos catastrofista, aunque diciendo las cosas como son, sin esconderla. Creo que por ahí tenemos que ir más, o, como ha dicho Juancho, contaminando esos movimientos que se han vuelto muy importantes en el consenso de personas, pero también sin renunciar a tener nuestro propio espacio y nuestra propia creencia. Que venir a depender realmente el discurso que hace respecto del cambio del modelo productivo, que es la piedra básica sobre la cual hace un discurso on sí que siga posible integrar en el mercado laboral pues, con la mínima 95% de la población que está en condición tiene de treballar.
y también en la cuestión del MIP, el tema del impacto o del coste sobre el medio ambiente, sobre temas de salud y tal, es también un elemento muy importante. Y tiene, está directamente conectado a lo que estaba platicando antes, o estaba diciendo antes, cuando decía que un elemento fundamental de agregación de lo que nosotros que aportamos al debate político es este tema de la calidad de la actividad económica. Entonces yo creo que todos esos asuntos, esos temas, es cómo nosotros podemos hacer entrar en el debate un elemento que casi nunca entra, y es el hecho que cuando tú haces una actividad económica, esa actividad económica no es indiferente al contexto, no es indiferente al impacto sobre las personas, no es indiferente a la calidad del medio ambiente, no es indiferente en relación a muchos otros criterios. Yo creo que eso es el tema. O bien apostamos porque surja la nueva economía, la economía del cooperativismo, de la economía del intercambio, que bueno, lo podemos definir como el bien común, para decirlo en breve. Y eso sí, eso únicamente depende de la gente, de la iniciativa de la gente, y creemos que la tiene si tiene orientación, un mínimo de crédito y medios. Yo creo que desde las administraciones sí lo podemos propiciar. Sin demasiado dinero podemos dar cauce, podemos facilitar todas las iniciativas ciudadanas. Cuando hablamos de la agricultura, por ejemplo, la recuperación de la huerta, de crear canales de comercialización, de combatir las grandes superficies, facilitando la venta directa de productores al consumidor, estamos hablando de todo eso. Compromisos concrets que se puguen mesurar de avançar realment en la sostenibilitat. Ahí volem entonces que la major part dels partits són tremendament conservadors perquè tenen un altre compromís. Ells tenen un compromís en els grans poders econòmics que poden continuar explotant els mateixos recursos, el petroli que entre esmiatge, en el fracking, en el que siga la biomassa, però arrasant boscos, en l'aigua està faltant tots els recursos, i entonces tindrem que plantejar compromisos amb la gent. El peso de les grans corporacions supera el de los gobiernos, sino que vamos más allá, y ahora estamos con la discusión del TPIP, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que de salir adelante tal y como está planteado en este momento, pues todavía dará más poder a las corporaciones, incluso de eludir los tribunales convencionales para establecer tribunales ad hoc, para que una corporación pueda llevar al gobierno, por ejemplo, si se prohíbe el fracking en Valencia, por ejemplo, pues que una empresa de fracking diga, ustedes tienen y llevarlos a liquidar fuera de los tribunales convencionales para defender ese derecho al fracking. Rajoy diría, manos gallegos, los hilos de plastilina nos han traído los derechos del PIB. Ha sido esto, está fantástico. Claro, ¿es eso prosperidad? No, sin duda no. Entonces, pues indicadores que muestran la prosperidad en un caso como ese. ¿De qué estamos hablando? Pues que evidentemente otros daños, como el daño al medio ambiente, el daño a la calidad de vida, la contaminación que supone ese respirar todo eso, etcétera, restaría y por lo tanto eso, otro indicador tendría que ser, un indicador objetivo, tendría que ser claramente penalizada esa economía por ese daño. Que hice camí de revisar la administración, de liberar recursos, de posar en marcha la legislación, de que la revolució solar, com s'ha dit ja abans, nosaltres hem de formar part d'aquesta revolució solar i això ens va permetre liberar molts recursos econòmics i per tant aquests recursos econòmics reinvertir-los en aquest canvi de model. Valencia tiene edificios que tienen una potencia de creación de puestos de trabajo. En el País Valenciano hasta 2020 de 15.000 puestos de trabajo, en eficiencia y ahorro energético de orden de 60.000 puestos de trabajo y en energías renovables de 20.000. De esos 95.000 puestos de trabajo, 76.000 están por crear. ¿Vale? Entonces, pues bueno, apostando, digamos, decididamente por eso, y ya hemos hablado antes que, por un lado, hay ayuda por parte de la Unión Europea para potenciar estos sectores. Intuyo, porque yo trabajo solamente con pymes, es que esa tecnología que necesitamos para desarrollar la economía verde está en manos de las grandes corporaciones. Eso es una de mis percepciones. Y el otro tema tiene que ver con la economía feminista. Yo tengo la percepción de que no la tenemos suficientemente incorporada al programa verde. El tema tecnológico
es clave. Y de hecho, los que piensan que los ecologistas quieren simplemente una agricultura que regresa a la origen, prácticamente, que no es tecnológica porque es natural, están totalmente equivocados. ¿Y es posible plantearse una economía que genere menos valor afegido, consumir menos recursos y generar menos llocs de treball? Això sí que és possible, això se pot explicar, se pot explicar l'agricultura. I el concepte de ser canviar qualitat per quantitat. O sigui, quan se pensa en termes de quantitat, nosaltres hem de canviar en termes de qualitat. I això també se pot aplicar al turisme, a l'agricultura, als transports, a les energies, al tractament de residus. En tots aquests casos n'hi ha exemples concrets i reals viscuts en llocs on guanyem més gastant menys. Los grandes partidos nos han fallado como herramientas de gestión social y política y por lo tanto queremos retomar el control y tenemos que hacerlo también en la economía y tenemos que hacerlo en fin, de lo que se trata es de retomar el control y eso incluye, sin lugar a dudas, cambios económicos y de crecer en aquello que necesitemos de crecer. A mí me parece súper revolucionario el hecho que el 54% de los franceses, de los jóvenes franceses, no consideran el tener un coche como un estatus símbolo. Eso ya me parece absolutamente revolucionario. También ha puesto el trabajo desde lo público, que es un reactivar la economía también. Luego que nos falta es ir a Madrid y pedirle la pasta que nos dan, ¿vale? Porque claro, la infrafinanciación de nuestro territorio es terrible. Estamos en el 0,85 respecto al PIB estatal, con el indicador global, y estamos aportando más de lo que recibimos en inversión. No es posible trabajar de las personas como trabajamos, generar empleo y generar empleo digno para todo el mundo. Más temprano tenemos que plantearnos hablar de reparto de trabajo, de mejorar las condiciones laborales,